La guerra es uno de los peores males inventados por la humanidad, en el que jóvenes soldados combaten contra oponentes que no conocen para defender los intereses de líderes y gobernantes a quienes tampoco conocen en realidad, exponiéndose no solo a perder la vida en una fracción de segundo durante la lucha, sino también a sobrevivir a ella, pero quedando permanentemente marcados de por vida, tanto física como psicológicamente. Es por ello que en este video conversaremos sobre las muchas veces ignorada realidad de las devastadoras consecuencias que un conflicto bélico puede tener sobre la psique de sus combatientes y de cómo se presentan, o en otras palabras, cuáles son los síntomas de estos trastornos, para recordarnos que en la guerra la muerte no es el único obstáculo a vencer para regresar a una vida normal. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería y te agradezco tu interés en mi trabajo. Comenzamos. Número 7. Fatiga mental. Un estado de gran agotamiento físico y mental, que es una de las primeras indicaciones de que el soldado ha estado expuesto por demasiado tiempo a situaciones de combate, lo que puede notarse debido a su creciente irritabilidad y escaso interés de socializar, perdiendo toda intención de involucrarse en actividades con sus compañeros y buscando evadir toda responsabilidad o actividad que requiera esfuerzo físico o mental. El combatiente en cuestión además se vuelve propenso a ataques de llanto o de extremo terror y ansiedad, y puede presentar otros síntomas como hipersensibilidad al sonido, sudoración excesiva y palpitaciones cardíacas. Sin embargo, todos estos inconvenientes son solo el preludio de un total colapso psicológico, que se volverá inevitable si al soldado se le obliga a permanecer en combate durante más tiempo, pues la única cura real es la evacuación del campo de batalla y el descanso de varios días. Número 6. Estado de ansiedad. Caracterizado por una sensación de total cansancio y tensión, que no se alivia incluso después de dormir o descansar, el estado de extrema ansiedad en un soldado pronto degenera en la incapacidad para concentrarse y en el advenimiento de terribles pesadillas en las ocasiones en que el individuo sí es capaz de conciliar el sueño. En los peores casos identificados y documentados, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, este nivel de ansiedad degenera, en última instancia, en una obsesión con la muerte, y en el total miedo del soldado de fracasar en su misión o de que sus compañeros descubran que es un cobarde. Así, la ansiedad generalizada puede fácilmente convertirse en un estado de total histeria o trastorno de conversión, sobre el cual hablaremos a detalle más adelante en el video, pero que básicamente es capaz de llegar a impedirle al individuo funcionar del todo en sociedad o por sí solo. Número 5. Hipertensión emocional. Una potencial consecuencia del estado de extrema ansiedad, en el que la presión arterial del soldado o exsoldado se eleva dramáticamente, debido a un estado temporal o permanente de gran estrés emocional. Todo ello acompañado de síntomas como la alta sudoración, nerviosismo y dolores de cabeza, entre otros. Dependiendo de su intensidad y duración, la hipertensión emocional puede llegar incluso a altos niveles de gravedad que representen un serio riesgo para la vida del individuo, con ocurrencias de tal grado de peligrosidad ampliamente documentadas en veteranos estadounidenses de la Guerra de Vietnam, siempre como parte de la neurosis de guerra de la que hablaremos más adelante. Número 4. Síndrome confusional agudo. Abreviado como SCA y también conocido como delirium, este mal se describe como la disociación o desconexión entre la mente de una persona y la realidad del momento presente, producto de la cual el soldado frecuentemente olvida quién es y dónde está, pues su mente ha escapado de la destructividad de su entorno al no ser capaz de lidiar con ella. Los síntomas del delirium incluyen intranquilidad, alteraciones de la atención, inversión del ritmo sueño-vigilia, cambios de humor maníaco-depresivos y un grado de desorientación que le impide al individuo percibir claramente la realidad. Esto puede ir acompañado del trastorno disociativo conocido como síndrome de Ganser,
caracterizado por reaccionar al entorno de manera disparatada, errónea o sin sentido, con el soldado usualmente haciendo bromas o actuando de manera estúpida, en un intento del subconsciente de protegerse del terror con humor, risa y ridiculez. Número 3. Trastorno de conversión. Antes clasificado como histeria, se trata de un grupo de trastornos mentales que se presentan de manera traumática durante el combate o postraumática en los años siguientes a la guerra, y que pueden manifestarse como la incapacidad de saber quién es uno o en dónde está, impidiéndole al individuo mantener una conducta funcional en los casos más graves. Frecuentemente acompañado por una tendencia a vagar sobre el campo de batalla, completamente inconsciente de los peligros a su alrededor, un soldado con trastorno de conversión puede también ser víctima de amnesia, bloqueando por completo buena parte de su memoria, y en ciertos casos, finalmente degenerando en ataques de convulsiones, en los que el individuo se coloca en posición fetal sobre el suelo y se sacude violentamente sin control. Además, algunos estudios indican que, durante ambas guerras mundiales, este trastorno usualmente era acompañado de severas contracturas e incluso parálisis temporal de las extremidades del soldado, con el brazo usado para disparar siendo el miembro más comúnmente afectado. Así, un combatiente puede sufrir de histeria inmediatamente después de ser derribado por una explosión, de recibir heridas menores no incapacitantes o de experimentar una situación cercana a la muerte. Aunque este mal también puede presentarse como la histérica y total negativa de regresar a combatir cuando el individuo ya ha sido evacuado y llevado a un área segura. Cualesquiera que sean las manifestaciones físicas del trastorno de conversión, la mente es siempre la responsable de dichos síntomas, producidos como un mecanismo de defensa para evadir o escapar de los horrores del combate. Número 2. Trastornos de personalidad, que pueden incluir actitudes obsesivas en las que el soldado o veterano se obsesiona con ciertos actos u objetos, así como tendencias paranoicas acompañadas de predisposición a la ira, depresión y ansiedad en respuesta a supuestas amenazas a la seguridad del individuo. En sus formas más graves, el trastorno de personalidad también puede manifestarse en el soldado como actitudes esquizoides que lo lleven a un aislamiento total, a la hipersensibilidad a estímulos visuales, auditivos o táctiles, e incluso al sufrimiento de alucinaciones, en última instancia pudiendo llevarlo a ataques periódicos de agresividad iracunda o terror desmedido, y posiblemente degenerando, si no se trata a tiempo, en una personalidad psicótica. De esta manera, las terribles experiencias sufridas por el soldado durante su tiempo en la guerra terminan por alterar fundamentalmente su personalidad de manera temporal o permanente, afectando sus relaciones interpersonales, su funcionamiento cotidiano y posiblemente convirtiéndolo en un peligro para sí mismo o para aquellos a su alrededor. Número 1. Neurosis de guerra. Identificada inicialmente como shell shock durante la Primera Guerra Mundial y después reclasificada como fatiga de combate durante la Segunda, la neurosis de guerra es un tipo de trastorno por estrés postraumático o TEPT, y se caracteriza por causar en el soldado intensos estados de pánico, estrés, desorientación o confusión después de terminado un enfrentamiento, pudiendo durar desde algunos días hasta décadas enteras. Este padecimiento trae consigo muy característicos síntomas como los llamados flashbacks, que son vívidos, fugaces e involuntarios recuerdos de una batalla en la mente del individuo, y que usualmente resultan en severos e incontrolables ataques de ansiedad o de terror. Pueden presentarse además en la forma de pesadillas y terrores nocturnos recurrentes. La neurosis de guerra, ya sea aguda o crónica, también se caracteriza por causar una severa desorientación, que puede alejar la mente del soldado o veterano de lo que sucede a su alrededor en el mundo real, y que frecuentemente se manifiesta a través de una mirada perdida y una ausencia de respuesta a los estímulos del exterior.
En contraste, este mal puede también ocasionar una gran hipersensibilidad a estímulos visuales o auditivos súbitos, que comúnmente resultan en un sobresalto exagerado del individuo e incluso en reacciones defensivas peligrosas de su parte. Por si fuera poco, es posible que todo ello esté acompañado también de un severo y permanente estado de ansiedad, que resulte en un grave trastorno de conversión, causante de parálisis parcial o de convulsiones y otras contracciones musculares involuntarias en el veterano. Identificada además no solo como un padecimiento puramente psicológico, sino también como un posible resultado de lesiones cerebrales traumáticas, la neurosis de guerra es de cualquier forma una condición que impide, en mayor o menor grado, el correcto funcionamiento de un individuo en sociedad o en solitario. De manera aguda durante el combate y los días subsecuentes a este, o en forma crónica durante potencialmente el resto de la vida del soldado. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias. Y hasta la próxima.